Hola amigos, en el tutorial de hoy vamos a decorar una bandeja o plato de cristal con bolsas de té. Este es el plato de cristal que vamos a decorar. Como veis es cuadrado, pero podéis utilizar el que tengáis por casa. Lo primero que voy a hacer es decorarlo con un trozo de servilleta. En concreto, voy a utilizar este motivo de rosas. Para poder pegar correctamente la servilleta, debemos quitarle las dos capas blancas. Para que no se note el borde cortado, lo que debemos hacer es cortar la servilleta con las manos. Para facilitarnos este trabajo, vamos a utilizar un pincel húmedo que nos va a servir de guía. Las servilletas tienen fibras y si cortamos en contra de las fibras no podemos controlar el corte y nos podemos cargar la servilleta, así que es mejor asegurarnos y marcarnos primero el corte con un pincel húmedo. En este caso vamos a hacer decoupage inverso, es decir, vamos a pegar la servilleta por el lado contrario. Así que vamos a girar el plato y también vamos a girar la servilleta, porque así se verá bien desde el otro lado. Para pegar la servilleta voy a utilizar barniz, en concreto este barniz poliuretano en acabado mate, de la marca DecoArt. Es un barniz espeso que es ideal para hacer esta técnica. Para evitarnos arrugas vamos a aplicar el barniz del centro hacia afuera. Yo recomiendo que el barniz sea en acabado mate porque así se disimulan las arrugas. Si utilizamos un barniz con acabado brillante, lo que vamos a hacer es destacarlas más. Una vez esté pegada la servilleta, vamos a esperar hasta que se seque. Mientras se seca la servilleta, vamos a decorar nuestras bolsas de té. Aquí tengo una, como veis, ya está seca y lo que hago es abrirla para quitarle el interior y luego ya poder utilizarla. Vamos a obtener unos trozos de papel con efecto envejecido. Si vosotros no queréis un efecto tan evidente, lo que debéis hacer es, una vez usadas las bolsas, retirar el contenido y dejarlas secar sin contenido, porque al secarlas con el contenido veis que se producen más marcas. A esta bolsa le quité el contenido una vez usada y luego la dejé secar tal cual. Como veis, apenas tiene marcas, pero sí que tiene el color sepia este tan bonito que deja las bolsas de té. En varios vídeos ya os he enseñado cómo decorar las bolsas. Esta vez vamos a utilizar primero sellos. Estos sellos son de la marca Artemio y uno representa una carta y el otro es una partitura. Pero podéis utilizar los sellos que tengáis por casa. Voy a aplicar esta pintura acrílica de la marca americana en color sombra tostada en los sellos. Lo que hago es aplicar la pintura con una esponja. Al usar la esponja me aseguro de no poner demasiada pintura en los sellos y que luego se estropee el diseño. Como podéis ver, usando una esponja y pintura acrílica podemos conseguir un dibujo definido del sello. Vamos a hacer lo mismo con el sello de la partitura. Podéis decorar completamente una hoja con sellos, hacerlo a cachitos o ir mezclando. También podemos aprovechar las plantillas que tengamos en casa. Por ejemplo, esta es de la marca americana y como veis tiene palabras en inglés con diferentes fuentes de letras.
Lo mismo, podemos decorar toda una hoja con diferentes palabras. En este caso también voy a utilizar estas plantillas de la marca americana, que son especiales para vidrio porque son adhesivas y se adaptan a las formas curvas, pero también podemos utilizarlo en nuestras bolsas de té. Vamos a seguir el mismo método con una esponja, intentando no poner demasiada pintura para que no se nos estropeen los diseños, vamos a ir dándole golpecitos. Lo que vamos a hacer también es guardarnos algunas sin ningún motivo para rellenar. Todas, en este caso, las vamos a romper en trocitos, tanto las que no tienen diseño como las que tienen decoración. Ya tenemos nuestra servilleta seca, así que ya podemos pegar los trozos de bolsas de té. Lo primero que voy a hacer es pegar los trocitos donde haya algún dibujo, intentando que quede un diseño homogéneo y también compensado, que no nos queden muchos motivos en un lado y en el otro no. Así que primero vamos a ir pegando estos trozos donde hay algún tipo de dibujo o hay la escritura, la partitura. Una vez ya tengo colocados todos los trozos donde había algún motivo, lo que voy a hacer es rellenar con los trozos de bolsas de té que no tienen nada, hasta cubrir toda la superficie.
Como hemos estado utilizando barniz, ahora simplemente debemos dejar secarlo. Y una vez seco ya podemos ver el resultado final. La verdad es que a mí me ha encantado hacerlo, ha sido súper fácil, súper rápido y creo que es muy resultón. Cabe la posibilidad de que alguien quiera pintar, por supuesto podéis pintar, pero a mí me hacía gracia dejarlo así porque creo que es más especial y jugamos con la transparencia que nos da las bolsas de té. Como veis, no necesitamos muchos materiales para conseguir unas decoraciones bonitas. Ya está aquí el tutorial de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like y dejarme un bonito comentario. Venga, que juntos podemos con esta cuarentena hacer manualidades quedándonos en casa. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!